TVC estará CCC Noticias con Daniel Chiquito Cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 3 en compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 2 en compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 2 en compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Bienvenido a TVC es para CCC Noticias, compañía de... César González, secretario general de UTA, mantienen el paro tras retirar los colectivos de las calles. Enrique Romero, subsecretario de Tránsito Capital, denunciaron a las empresas de colectivos que bloquearon el centro. Benjamín Nieva, secretario de Transporte, el gobierno provincial depositó los subsidios esta mañana. Jorge Berreta, AETAT, reclaman una solución definitiva para el transporte. José Gerardo Ardiles, subsecretario de Seguridad, se desalienta la circulación entre municipios. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, reconoció el esfuerzo de bomberos y guardaparques en San Javier. Tafí Viejo, tarjeta alimentar, se entregan con normalidad en Tafí Viejo. Constanza Bauque, presidenta de la Cámara de Bares y Restaurantes, pedimos la extensión horaria para impedir aglomeraciones. Obras públicas en Tucumán, beneficiará a municipios. Se urbanizarán barrios del interior con fondos de la Nación. Desde UTA afirmaron que el paro total de transporte se mantiene hasta encontrar una respuesta que dé solución y criticaron la posición de autoridades y empresarios que denunciaron a los choferes. Lo que hicieron la denuncia fueron los empresarios y el intendente de San Miguel de Tucumán, porque es mucho más fácil hacer una denuncia penal contra los trabajadores que sentarse a buscarle una solución a este conflicto que viene desde hace cuántos años. Entonces, ahora el público usuario se tiene que dar cuenta por qué transporte no se puede solucionar los problemas de transporte de fondo, porque ningún político de la municipalidad se ha preocupado en buscarle una solución a este problema. Nunca se hicieron eco de esta situación. Entonces, lo más fácil es denunciarlo a los trabajadores. Nosotros nunca hicimos retención de las unidades. Estamos con un derecho constitucional. Nosotros hablamos que a tal hora paramos a donde lo encuentres ahora, sea en la Córdoba, en la Laprida, prestando servicio. Así que los coches siempre han estado a disposición de los empresarios, de ir a buscarlo y llevarlo a sus respectivos galpones. Nosotros nunca lo hicimos quedar a los coches, nunca dijimos no le vamos a entregar. Ahora, entregamos los coches, el gobierno de la provincia ha depositado los fondos provinciales, con eso se va a saldar el mes de agosto, pero la medida de fuerza continúa, no se va a levantar el paro hasta que no solucionemos el problema de fondo de la actividad. El pedido realizado a la justicia desde el municipio para que se despeje la vía pública y de esta manera retirar la basura acumulada, entre otras cuestiones, debería servir además para que en caso de nuevos paros esta situación no se repita en el ámbito municipal. Y los denunciados son los choferes de la empresa de transporte público. Desde ayer han decidido tirarla directamente las unidades en la vía pública, ¿no? Sí, esperemos que el fiscal intervenga, esperemos que también la Secretaría de Trabajo convoque una conciliación obligatoria. Este conflicto no se resuelve con este paro porque les están debiendo agosto y les están debiendo septiembre y hay una inequidad y una desproporción insalvable entre lo que es el AMBA y el interior. De 10 pesos, 9 van al AMBA y 1 viene al interior. Entonces, con esa desproporción, por más paro que hagan, no hay manera de saldar ni la deuda salarial ni pagar los salarios en tiempo y forma, a pesar de la ley que declaró
al transporte como servicio esencial a nivel nacional, a nivel provincial también se hizo exactamente lo mismo, y a nivel municipal también hay una ordenanza que lo declara servicio esencial. A pesar de esto, este paro, vuelvo a decir, que tiene características y una violencia sanitaria y en la libre circulación que, bueno, nosotros tenemos la obligación no solamente de labrar las actas, sino de solicitar la liberación de las calles, ¿no? Desde el gobierno aclararon que los subsidios provinciales para el transporte se pagaron en tiempo y en forma. Como yo le digo, un gran esfuerzo del Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán, el doctor Juan Mansur, el gobernador, ya ha dispuesto que se haga este depósito. Ustedes saben, el depósito lo hace la provincia siempre antes del vencimiento, el 10 de cada mes. Nosotros estamos hoy haciendo ese tipo de depósito. Esperamos que los empresarios vuelquen esos fondos que están recibiendo al pago de los choferes y, bueno, de una vez por todas podamos levantar esta medida de fuerza y poder contar con este servicio público de transporte esencial que esté al servicio de todos los tucumanos. El problema que tenemos, y a esto nosotros lo atribuimos, es a la falta del envío de los subsidios nacionales. Nación nos está debiendo la cuota correspondiente al mes de septiembre, ya atrasado. Estamos fuera de convenio, hay que firmar un nuevo convenio con Nación para que nos arribe esa plata correspondiente a los 153 millones de pesos de octubre, noviembre y diciembre. Y el inconveniente con el que hoy nos estamos enfrentando es a la falta de remisión de fondos desde Nación a las distintas provincias. No solamente la provincia de Tucumán está con este tipo de inconvenientes, sino también el resto de las provincias del interior. No así el área del AMBA, área metropolitana Gran Buenos Aires, que está recibiendo los subsidios, ayudas de todo tipo. Y bueno, esto habla las claras de por qué allá no están de paro, siguen funcionando con todo el sistema del servicio público de transporte, trenes, el tema del servicio público de colectivos dentro del área del AMBA. Y acá en el interior nosotros sí estamos viendo esa asimetría grande que estamos observando, que la estamos manifestando a través del Comité Federal de Transporte, que es en lo que nos nuclea a todos los secretarios de transporte de las distintas provincias a nivel nacional. Los empresarios del transporte piden a los poderes concedentes que intercedan ante la Nación para que los subsidios lleguen en tiempo y en forma, como sucede en Buenos Aires. UTA está reclamando un acuerdo hasta diciembre, del cual va a tener que formar parte del gobierno. Con lo que acredite nosotros, con lo que se acredite del subsidio provincial de octubre, vamos a pagar los saldos pendientes de agosto. Y ahí entrar en el diálogo y buscar variantes si nos recibe el gobierno, porque gestiona la integración ya realizando sin éxito, como para encontrar una salida sustentable, aunque sea hasta enero y febrero. Están los fondos nacionales, se distribuyen en formas discrecionales, beneficiando al AMBA, que están pasando una primavera-verano a nivel transporte muy buena y perjudicando al interior del país. Hay provincias que no sufren estas consecuencias porque los gobiernos tomaron la determinación de equilibrar el aporte provincial, de equilibrarlo con el nacional y en otras jurisdicciones superando el nacional. Bueno, esta es la realidad que nos toca vivir a todo el interior. ¿Cuál es la solución? La solución es que el gobierno provincial, municipal, nos llame a una mesa y evaluemos económicamente con aportes cuál es la salida. Que lógicamente que también gestionen hasta ante la Nación, ante la falta de respuesta del sector empresario, que lo hagan como gobierno de la provincia y como gobierno municipal. La reunión del Comité Operativo de Emergencia, que estaba prevista para hoy al mediodía, fue aplazada. El subsecretario de Seguridad de Tucumán, José Gerardo Ardiles, dijo que las medidas y restricciones aplicadas hasta hoy por el Comité se mantienen, pero se agrega el desaliento a la circulación interjurisdiccional en el área metropolitana. Desalentar la circulación justamente para que el sistema sanitario no se complique más de lo que ya está. Dicen que de la banda, se quede en la banda, si quiere tomar un café, tome en la banda, si quiere comprar una zapatilla, la compre en la banda. Se tiene que venir para acá por una cuestión de extrema necesidad, por una cuestión médica o porque trabaja, digamos, acá. Tendrá un permiso del empleador, si es que trabaja acá, tendrá el turno del médico. No hace falta
otra cosa. Adelantó que en la reunión, ahora prevista para el jueves o el viernes, puede haber una resolución formal respecto a este pedido y que se tratarán peticiones de las cámaras de comercio y gastronómicos, entre otras cuestiones. Acá la actividad es permanente, pero bueno, tenemos que entender de que no podemos flexibilizar todo. Justamente es el momento más crítico y complicado para la provincia. Se están enfermando los tucumanos y eso es grave. Entonces eso se va a mantener igual con el horario de comercio, con el horario de 10 a 18, creo que es, no acuerdo si de 9 o de 10, pero es de 10 hasta 18 horas. Tendremos que seguir así, lamentablemente, y con mesas también al aire libre. La verdad que estamos complicados y no podemos darnos grandes lujos y flexibilizar más justo en este momento más complejo. El vicegobernador de la provincia recibió a bomberos y guardaparques que actuaron el fin de semana en la lucha contra el fuego en San Javier. Y hoy le hemos querido agradecer personalmente a los bomberos voluntarios de Yerbabuena, como así también a los rescatistas de la universidad, porque la verdad que el pueblo tucumano está muy agradecido de toda la labor que han desempeñado, con mucha eficiencia, con mucho profesionalismo, pero fundamentalmente vocación, solidaridad y arriesgando su propia vida. Así que nosotros hoy, en nombre de los bomberos de Yerbabuena y en nombre de los rescatistas, queremos también homenajear a todos los bomberos de la provincia de Tucumán, porque también hemos tenido focos de incendio en diferentes departamentos de la provincia. Hemos tenido en Escava, luego también hemos tenido incendios permanentes en Cañaverales, que ustedes saben que nuestros bomberos no solo están para apagar el fuego, ¿no? Por eso hoy también, no solo un reconocimiento hacia ellos, sino también le vamos a dar un apoyo económico, un apoyo logístico, para que estén mucho mejor preparados en el caso que tengamos que enfrentar otra situación igual o parecida. Dios quiere la Virgen que nunca ocurra, pero si ocurre, que estén mucho más preparados que lo estuvieron esta vez. La tarjeta alimentar es entregada con normalidad en Tafí Viejo. Varias personas a las que les corresponde el beneficio ya han sacado su tarjeta para contar con las utilidades de este programa nacional. El gobernador Mansur nos ha pedido ayer que empezamos con el operativo, que intentemos visitar a los municipios, a las comunas, a la gente de acá de Tafí Viejo que viene a recibir su beneficio. Volver a contar que es un programa nacional para los chicos que cobran asignación universal por hijo, mujeres que cobran asignación universal por embarazo y menores que cobran asignación universal por discapacidad. O sea, son todos beneficiarios de derecho del ANSES que reciben esta tarjeta, y es un padrón que se mueve. Así que son 10.000 tarjetas nuevas que se están incorporando acá en la provincia. Desde el punto de vista, digamos, político y administrativo, que estamos precisamente haciendo un control efectivo acá en la Caja Popular de Ahorro, verificando que las condiciones de asistencia sean las adecuadas para que nuestros vecinos, en definitiva, reciban el beneficio del ANSES. Tengo un bebé chiquito, así que me sirve bastante por los pañales y la leche, así que buenísimo, digamos, es la primera vez que la tengo. Pensé que iba a demorar mucho, pero no, muy bueno, digamos. Agradecer a la Caja Popular esta posibilidad. Hemos visto un operativo impecable, la gente prácticamente no hay, manteniendo, digamos, el distanciamiento, pero prácticamente no hay distanciamiento porque la gente ingresa automáticamente al llegar. Eso nos posibilita el hecho de estar en los 19 municipios, nos da la posibilidad de esa agilidad en el operativo en este contexto tan difícil. La Cámara de Bares y Restaurantes de Tucumán pide al Comité Operativo de Emergencia que no haya restricciones horarias de atención en los locales, así como también una mayor flexibilización respecto a la cantidad de gente sentada por mesa y a la atención dentro de salones. Así lo confirmó Constanza Bauque, presidenta de la Cámara. Ahora estamos limitados a 3 personas por mesa y no se contempla la parte de los grupos familiares, por ejemplo, gente que vive en el mismo domicilio, viene en el mismo auto, tienen que permanecer separados dentro del establecimiento gastronómico, lo que es absurdo. Pedimos la extensión porque además esto impide la aglomeración de gente, y en nuestro caso es muy distinto del tema del comercio, porque tenemos inventados entre lo que es la parte de cafeterías, de la parte de pizzerías, restaurantes, cafeterías, cervecerías, que tienen un horario solamente nocturno.
Entonces, en ese caso, están trabajando 3 horas por día con el tema del aire libre, digamos, las mesas afuera, pero eso crea mayor inseguridad y además mayor posibilidad de contagio. Por ejemplo, las galerías que están solicitadas de San Martín, al estar todas las personas esperando para ser atendidas en los bancos, hay mayor riesgo de contagio. Es menor si se habilitara la posibilidad de poner mesas adentro, donde tienes techos de 11 metros, de 8 metros en algunos casos, donde hay mucha menor posibilidad de contagio. Es imposible poner muchas mesas en greda debido a las condiciones climáticas que tiene Tucumán, a la inseguridad que hay en las calles, a la polución de los ómnibus, las motos, etcétera, que pasan. Entonces entendemos que hay que tomar medidas sanitarias, nos parece perfecto, pero entendemos también que el gobierno ha intervenido respecto de nuestros negocios, de nuestros ingresos, y pedimos que ayude y colaboración mínimamente por parte de los organismos en cuanto a quita y espera en la parte impositiva y de servicios. Desde el gobierno de Tucumán fue confirmado que se utilizarán fondos de la nación para trabajar en la urbanización de barrios populares del interior de la provincia. Nos hemos reunido con el gobernador para tratar los diferentes proyectos que se viene trabajando a través de Nación y articulando con la provincia, ¿no? Hoy tuvimos una reunión muy enriquecedora para trabajar con el Ministerio del Interior de provincia, ya que se consiguió fondo de Nación para trabajar con 3 municipios en barrios populares, ¿no? En la remodernización de barrios populares. En ese sentido, bueno, el gobernador nos pidió que trabajáramos con el ministro del Interior, Miguel Acevedo, para poder llevar solución al interior de nuestra provincia. Se trata de llevar pavimento, cordón cuneta, veredas y todo para los barrios que están en una situación de vulnerabilidad. La ciudad de Famaillá, que hemos hablado ya con el intendente de esa ciudad, por el registro de barrios populares, la ciudad de Alderetes también va a tener este beneficio para 3 barrios populares, que lo vamos a seguir trabajando con el intendente de esa ciudad, todo coordinado con el ministro del Interior, y la ciudad de Tafí Viejo, donde ayer estuvimos reunidos ya con el intendente Javier Noguera. Creemos que es muy importante y hay que destacar también la gestión del gobernador de la provincia, que insistentemente nos pide que a través de nuestros compañeros que hoy tienen altas responsabilidades en el gobierno nacional, podamos lograr obtener fondos y recursos para que la provincia de Tucumán siga mejorando la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos. Este mes empezará la segunda edición del curso de la Escuela de Líderes Políticos, traído a la provincia por la Generación Tucumán. Carla Porta, miembro del equipo coordinador y referente del mismo en Tucumán, opinó que es una gran oportunidad para los jóvenes de entre 18 y 35 años de nuestra provincia. La segunda edición de la Escuela de Líderes Políticos de la Generación. La Generación es una red que está en todo el país, básicamente de jóvenes líderes sub-40 que tienen esta vocación de liderazgo en sus comunidades o que incluso ya participan en algún rol institucional en distintos lugares. Tiene excelentes oradores, el curso es totalmente gratuito, además lleva el aval y el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación alemana. La verdad que es para aprovecharlo. Este poco, como te decía, se ha puesto en desarrollar habilidades para el liderazgo y herramientas que a los jóvenes les sirvan para pensar un proyecto, para empujar una causa que les interese dentro de lo que es sobre todo la agenda joven, las nuevas demandas, digamos, de esta nueva generación justamente. Y nos abocamos mucho en la mirada federal interna de nuestra provincia, que sea muy municipal, que sea muy local, así que tanto la selección como el contenido de la escuela va a tener mucho que ver también con las realidades locales de cada municipio. El curso de la Escuela de Líderes Políticos durará desde mediados de octubre a mediados de noviembre. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de octubre y los interesados se pueden inscribir a través de las redes sociales de la Generación Tucumán. El plantel superior de Los Tarcos organiza para este sábado un parripollo a total beneficio
de la economía del club del ex aeropuerto. Vamos a conocer los detalles con Javier Villafañe, integrante precisamente del primer equipo de los Rojos, y también el directivo Ignacio Rodríguez Cruzado. Esperando que la gente del club, los socios, los amigos, los hinchas, se acerquen una vez más como lo hicieron en el Locro y nos den una mano en este otro gran evento que le estamos poniendo mucha energía, como te digo. ¿Cómo viene el menú? Y el pollo viene con un poco exótico. Tenemos unos colaboradores que están en la gastronomía, que son José Bazán y José Figueroa. Le hemos puesto mucha creatividad de parte de los chicos. Las papas no son solamente papas fritas, sino que hay alguna ensalada rusa y otras papas que son gourmet. Y una rola valenciana que también es una obra de arte de uno de los chicos. ¿Las tarjetas están disponibles? Las tarjetas, están los números de los responsables de venta, que la pueden comprar por WhatsApp, se pueden acercar a la Secretaría del Club de manera física, hay los métodos de pago, los modos y las formas, perdón, son Mercado Pago y transferencia bancaria, y bueno, las físicas las pueden pagar en la Secretaría del Club o en el gimnasio. Cada uno de los socios pasa en su auto, entrega su tarjeta, retira la comida y sale por la otra puerta del club. Esto lo hacemos esperando que el socio vuelva a responder de la misma manera que respondió con el Locro, que fue excelente y muy exitoso. Esperamos que sea lo mismo esta vez. La verdad que el socio, nos tenemos que sacar el sombrero porque se lo pone al club al hombro y nos ayuda con su cuota, que gracias a ello el club sigue estando, sigue traccionando. Entonces no queda más que agradecimiento para el socio. Llegamos el sábado al mediodía con mi novia acá a Tucumán y directamente llegamos al hotel donde estamos haciendo la cuarentena, así que esperando a que nos digan cuándo salimos para empezar a entrenar. Como mucho no se puede hacer acá en la habitación del hotel, el profe ya se comunicó conmigo y me pasó algunos videos para poder hacer acá en la habitación, así que ya me he puesto a realizarlo, a moverme para poder mantenerme un poco en esta silla. Tiene un arquero que labura, que trata de aprender constantemente. Adentro de la cancha me gusta mucho el mano a mano, me gusta el roce, digamos. Así que nada, trato de ser lo más simple posible también. Así que más de eso, no puedo decir porque, bueno, me gustaría demostrarlo. Para mí, en lo personal, es un paso muy importante. Un paso muy grande, es algo que yo estaba esperando, jugar en primera división y gracias a Dios se ganó un club tan lindo como Atlético Tucumán, así que nada, con las expectativas renovadas, con ganas de hacer bien las cosas y de poder sumar de donde me toque. Yo, a mí, tener ese tipo de arquero adelante me pone muy contento, me pone muy feliz. Para poder aprender trato de aprovecharlo al máximo y bueno, en el momento que se me dé la posibilidad de jugar, tratar de demostrar tratar de mostrar mis condiciones y nada, ganarme también un lugarcito donde me toca, así que nada, yo de mi forma de verlo, tratar de aprovecharlo al 100% porque es algo importante en mi carrera. Benjamín Viaña, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Benja, haciendo deporte con tu amigo, no se rinden, no bajan los brazos, siguen entrenando. Para nada. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Estamos saliendo en bici ahora, por esto que no se puede salir a ningún lado, ¿viste? Ajá. Y bueno, yo también sigo entrenando en otro lado que hago tenis en silla. ¿Vos haces el tenis adaptado? Sí. ¿Cómo la llevas con eso? Bien, ahora empecé a dejar de ir porque se estaba poniendo feo los casos de COVID. Sí. Sí. ¿No te dejaban de tu casa? No. Bueno, así y ahora semana. Te vas a animar. Y sí, ahora estoy empezando otra vez. Y bueno, hace la bicicleta, no te rendís, ¿no? Eso como que le encuentra la vuelta siempre. Claro, algo que sé. ¿Quién te preparó la bici? La bici es de Jan Maggi. Una vez hice un sorteo de 20 bicis así, bueno, y me tocó una a mí. ¿Se anda más rápido, se anda fuerte? Más duro, pero bien, che. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto aguantás? No sé, ¿cuánto de tiempo? Una hora, más o menos. ¿Una hora? Fácil. Sí. Y mirá, porque estos son cuestas, son subidas, ¿no? Sí, es duro, sí. Ajá. Bueno, y es obviamente una esperanza, si Rabona se presta para el deporte, así que bueno, siempre tenés el acompañamiento de alguien, ¿no? Claro, sí, si no salgo con él, salgo con amigos, así es. Lo vas llevando a él, me parece, ¿no? Sí, está capacidad.
Lo sacás a pasear, ¿no? Bueno, venga, ¿y con el tenis me decís cuándo volvés? Y con el tenis, no, sí estaba jugando, pero volví a dejar ahora hace como una semana porque se estaba poniendo feo. ¿Quién es tu profe? Martín Mendoza. Ajá. Él da clase en San Pablo y es un tipazo.